Estamos aquí llegando a entregar la primera casa, la casa de la caja que va en la casa, para entregar todas estas cosas. Cajas. Las casas de las cajas. Hola, vale, bienvenidos a nuestro canal de Five Pack Family. El día de hoy venimos con un tema muy popular que son las aplicaciones de trabajo. En el primer video hablamos de Gopuf, sus pros y sus contras, cómo se ingresa a esta aplicación de inicio a fin. Si no has visto aún este video, en la descripción te dejamos el link para que lo cheques. En el segundo video te mostramos cómo es trabajar con Uber Eats, que es una de las aplicaciones más populares. Te mostramos cuántas millas gastamos, cuánta gasolina gastamos, cuántos deliveries hicimos y sobre todo cuánto dinero nos ganamos. Si no has visto este video, te lo dejamos en la descripción. Ahora en este video, que vendría siendo el tercero, te mostraremos cómo funciona la aplicación de Shipt. Para los que no conocen aún, esta aplicación tiene dos modalidades. La primera es entregando paqueterías, es decir, como Amazon. Y la segunda modalidad es haciendo mercado, es parecido a Instagram. ¡Epa! Ese video viene próximamente aquí en el canal. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir este video porque estoy seguro que a muchas personas les va a interesar. También síguenos en nuestras otras redes sociales como Five Pack Family. Los bloques los tomas todos los días a las 10 y 20 de la noche. Una vez que escoges tu bloque, te diriges hasta el depósito para recoger las cajas. Cabe destacar que solo hay dos depósitos en Illinois. Aquí te dejamos las direcciones. Tienes que ser muy puntual a la hora de llegar a tu recogida, porque si llegas tarde te pueden amonestar y podrías perder tu cuenta. Una vez que llegamos aquí a la puerta principal, con tu código QR, lo vas a mostrar aquí en la entrada. A veces no agarra, pero ya solo abre el portón y pasamos al depósito. Una vez que pasas la puerta principal, haces la fila y te frenas y le vas a dar a escanear. Y aquí enfrente vamos a conseguir un código QR que desde aquí mismo lo escaneamos. Esos códigos tienen un número 1A, 1B, 2A, 2B. Y eso significa el puesto en donde tú te vas a parar dentro del depósito. Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es frenarnos y esperar a que abran el portón para entrar a buscar las cajas. Que llegas al final del recorrido, tienes que esperar a que esa pantallita se ponga en color verde para poder bajarte del carro. No te vayas a bajar del carro, por favor, hasta que eso no se ponga en verde, porque te van a llamar la atención, así como lo hicieron conmigo la primera vez. Cuando ya te puedes bajar, te vas directamente a recoger el carrito con las cajas. Cada carrito tiene un código de barra y un código QR. Apuntas ese código y ya te puedes llevar tus cajas. Cuéntame, Lismarcita, ¿cómo estás ordenando estas cajas? Bueno, las voy a ir ordenando por el número. En la etiqueta de cada uno dice el número. Por ejemplo, esta es la caja número 5. Entonces las voy a organizar con las de 5, las de 10, las de 20, para poderlas meter en el carro de la última a la primera, para que sea más fácil el momento de entrega. Escanear cada una de las cajas en la etiqueta tiene un código de barra. Ese código de barra lo vas a etiquetar aquí. Miren. Y va marcando como positivo. Recomendación: cuando vayan a pasar el código de barra de las bolsas, háganlo bien. Porque si alguna de estas bolsas o cajas no queda marcada como check, van a tener problemas porque van a tener que sacar todo. Así que ya nos pasó, así que por eso coja consejos. Y bueno, aquí es donde dices, Dios mío, qué bueno que aprendí a jugar Tetris. Porque todas esas cajas que chequeamos van directo al carro y hay que guardarlas lo más organizado posible para que te quepan en el carro. Realmente se podría decir que esta vez traemos poquitas cajas. Una vez llenamos literal todo el carro, está inundado de cajas. Así que bueno, a continuar este recorrido. Una vez que guardas todas las cajas en el carro, procedes entonces a repartirlas. Le vas a dar aquí. Ahí te va a aparecer el primer cliente y le vas a dar aquí. Y directamente él te manda a la dirección.
Cabe destacar que una vez que llegas a la zona, todas las entregas están pegaditas. Eso quiere decir que te vas a tardar entre una y otra, entre 3 y 6 minutos más o menos. Aquí estamos nosotros y aquí empezamos el recorrido y aquí lo terminamos. Y bueno, ya estamos aquí cerca de la entrega de la primera caja. El detalle es que Alexito, saben que él es medio cegatón y no encuentra el número de... ¡La conseguí! ¡La consiguió! ¡Aplauso! Cuando vas a empezar a entregar, debes escanear la caja, colocarla en un lugar seguro y tomarle una foto para así pasar a la siguiente. Bueno, ya entregamos la primera caja, vamos con la segunda y el resto, porque a nosotros nos tocó en esta ruta alrededor de 21 cajas. Debo decir que me parece una aplicación bien chévere, bien ligera. Me gusta más que Amazon, no sé por qué, pero me gusta más que Amazon. Así que bueno, a seguir y a seguir y a seguir entregando cajas. Miren, mientras estoy escaneando esto, quiero explicarles algo. Esta etiqueta que está aquí es muy, muy, muy importante. Sobre todo este número. Como les expliqué en el warehouse, es muy importante seguir y armar las cajas en el carro con el número. Es decir, en el fondo están los últimos paquetes a entregar. Y al principio coloco pues los primeros en entregar. Porque ustedes se imaginan que el paquete número 2 o el paquete número 1 esté en el fondo. ¿Sabe quién va a sacar ese paquete? No, ustedes, porque obviamente nosotros no, porque nosotros arreglamos bien las cajitas. Yo le voy a decir algo de corazón. Yo me quedo impresionada de cómo aquí en Illinois, ahorita estamos en verano y esto está haciendo un calor, miren, sabrosito. Y en invierno, mire, uno se congela hasta los mocos. Qué impresionante el cambio climático que tiene esta ciudad. Igual, se quiere este estado, se quiere. Se aprecia, pero mi amor, hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Ustedes se preguntarán, ¿y esta gente por qué todavía tiene los chalecos? Y nosotros decidimos usarlos cuando estamos entregando las cajas porque de esa manera sentimos que estamos un poquito más seguros y nos identificamos con los clientes. Recibe la caja, ¿qué tienes que hacer? Le das a una opción aquí abajito donde dice como que se la entregue directo en las manos de la persona. Y no tienes que tomar foto. Perfecto. Y con esto terminamos nuestro delivery. Toda nuestra ruta, completada la ruta. Y listo, miren, yo les voy a decir algo. ¡Qué casas tan preciosas! Una de las también las cositas chéveres que tiene esto de trabajar aquí es que, Dios mío, ves unas mansiones y unas casas que uno dice, Dios mío, ven a mí, Dios mío, ven a mí, Dios mío, ven a mí. Concluir este video y según nuestra experiencia le vamos a dar los puntos positivos y los puntos negativos de esta aplicación. El primero es que eliges la zona donde vas a trabajar acorde al rango que especificaste en la aplicación. Es decir, chévere porque trabajas en donde tú quieres trabajar. No te vas a ir, no vas a entregar cajas para allá, para lejos, para otro mundo y llegaste a Indiana. No. El número dos es que tienes chance de entregar todos los paquetes hasta las 9 de la noche. Es decir, si se te presenta una emergencia, tienes que ir para el baño, tú tienes que ir para el banco, tú tienes que buscar algo, tienes chance desde que recoges los paquetes hasta las 9 de la noche. El punto número 3, y es súper, súper importante, es que el servicio al cliente es buenísimo. Te atienden hasta las 8 de la noche en español y luego de las 8 de la noche te atienden en inglés. Eso es súper importante porque, primero, si tú pasaste una caja, mira, esta caja es muy grande, no me cabe en el carro, ¿cómo hago? Usted llame. De hecho, aquí les vamos a dejar el número porque es
excelente. Y por último, y no menos importante, es que la aplicación es súper amigable y fácil de usar. Además, cuando estás en el almacén, todas las personas que están allí, hay personas que hablan en inglés y en español y te pueden ayudar o guiar durante todo el camino para que puedas llevar todas las cajas a tu carro y a donde te corresponda. Como punto negativo número uno, hay algo que no me gustó mucho y es que te ponen un rango de precios y nunca, nunca, nunca te dan el monto máximo. Ahora, si ustedes saben cuál es el truco para que te den ese monto máximo, escríbelo en los comentarios para que todos aprendamos. Como punto número dos, es bien difícil agarrar bloques. Pareciera que hay como una mano peluda por ahí que está haciendo las cosas indebidamente. Ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Otro punto que no me gusta mucho es que solo hay bloques en el día. No hay bloques en la madrugada o en la noche, así como Amazon. Y bueno, así concluye este video. Espero que les haya sido súper útil para ustedes. Déjanos en los comentarios, uno, de dónde nos sigues, dos, si haces este tipo de aplicación, tres, si sabes un dato bueno con esta aplicación, porque todos tenemos que aprender. Además, recuerda, es muy importante esta parte, seguirnos y suscribirte aquí a nuestro canal de Five Pack Family y también seguirnos por nuestras otras redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, por todos lados tú nos puedes conseguir. Así que bueno, espéranos en el próximo video y adiós.